Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. ¿Juran ustedes por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por la ley de igualdad y oportunidad y demás leyes de la mujer, luchar por la construcción de una sociedad socialista, defender nuestra revolución bolivariana, rechazar toda injerencia imperialista y continuar defendiendo los derechos de la mujer y la familia como activista del Consejo Patriótico de Mujeres del Estado Lara? ¡Lo juramos! Los movimientos de populares de mujeres del Estado Lara, que nos hemos venido reuniendo, hemos venido activando desde hace un tiempo, siempre nos hemos encontrado en todos los espacios de la revolución y orgánicamente desde hace unos meses nos venimos reuniendo y profundizando las propuestas para consolidar la revolución bolivariana y la revolución feminista, y hoy nos constituimos como Consejo Patriótico Popular de Mujeres del Estado Lara. El día de hoy es bien importante para nosotros, puesto que como feministas, como socialistas y feministas que hemos trabajado en esta construcción, siempre hemos estado en la búsqueda de encontrar y de garantizar espacios de articulación y de activación de los distintos movimientos de mujeres, sin que ninguno, como siempre lo hemos dicho, esté por encima de otro, ni por su número de integrantes, ni por su número de comunidades, etc. Para nosotros lo importante es que cada colectivo, cada movimiento dentro de esta instancia tenga voz, tenga propuesta, traiga propuesta y que podamos generar una propuesta conjunta de un programa, de un plan de acciones que pueda conducir hacia la construcción del legado del comandante presidente, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros siempre decimos supremo y eterno porque lo llevamos, como él nos decía, la patria la sentimos hasta con las vísceras, pero a él también lo sentimos completamente en cada uno de los espacios donde estamos desarrollando este trabajo. Indudablemente la lucha por la construcción de un socialismo, por un socialismo de igualdad, de equidad, tiene que ser transversal el tema del feminismo, el tema de la lucha de las mujeres por la liberación completa y plena de la mujer. Y desde esa instancia, pues nosotras abonamos a esa construcción. En estos momentos cruciales que está viviendo la patria, significa algo demasiado importante, porque si bien sabemos que desde hace muchos años nosotras estamos en lucha por eliminar el patriarcado, y primero nos definimos antiimperialistas, antipatriarcales y anticapitalistas, pero hoy Venezuela está siendo amenazada por una derecha internacional en la cual están haciendo su eco en Bogotá, y precisamente todos los colectivos, entre ellos los colectivos de mujeres, debemos estar prestas para defender la patria. Estamos peligrando, por eso los frentes de mujeres y este gran polo patriótico de mujeres debe estar presto a todos los espacios y entre ellos defender la patria. Tenemos propuestas. Queremos desarrollar en lo que tiene que ver con la temática de la conciencia, porque desmontar el sistema patriarcal pasa por la elevación de la conciencia y por la formación, indudablemente. En primera instancia, las propuestas pues están conducidas en las áreas de formación, pero también en temas puntuales que tienen que ver con la liberación total y plena de la mujer desde todas las instancias, desde lo político, social, económico, etc. Nuestras propuestas son profundizar la organización de mujeres, los espacios organizativos específicos de mujeres, como son los comités de equidad de género, que son espacios para promover la equidad de género dentro de nuestros consejos comunales, los consejos de trabajadores, consejos estudiantiles, etc. Otra propuesta es profundizar lo que es la economía femenina, nuevas formas de producción en las que las mujeres, con nuestros saberes de siglos, de gestionar la microeconomía del hogar, de gestionar la producción del conuco, aportemos ese saber a una nueva economía que tenga valores propios
sociedad y el Estado en las labores de cuidado de la familia. Esas labores de cuidado deben ser asumidas no solo por las mujeres como algo privado del hogar, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino ser asumidas socialmente, masificar y repotenciar lo que son los simoncitos y las casas de alimentación, por ejemplo, con condiciones laborales dignas para las mujeres que allí trabajan, y además crear nuevas instancias. Hablábamos, por ejemplo, de las lavanderías comunitarias, donde entonces el lavado de la ropa, por poner un ejemplo, o puede ser las limpiezas de las casas, no sea un problema individual de cada mujer, sino que sea un problema colectivo y un problema social, y de esa manera lo asumamos. Porque las mujeres estamos asumiendo todos los espacios de participación política, de participación social, los espacios laborales, los espacios de defensa de la revolución, pero dentro de la casa seguimos con todas las cargas que implica el llevar un hogar. Entonces creemos que esas tareas deben ser asumidas socialmente y por el Estado. Que nos articulemos, todas las mujeres que estamos organizadas, haciendo las políticas públicas en colectivo, y que de verdad el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género cumpla con sus funciones, entre ellas que esas políticas públicas de verdad le lleguen al sector más desposeído, que son las mujeres que están en nuestro barrio adentro, en nuestra patria adentro, en nuestro monte adentro, y que a ellas le lleguen de verdad las políticas públicas establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, pero que hace rato que estamos diciendo que de verdad funcione. Quedan todas ustedes juramentadas como Consejo Patriótico Popular de Mujeres del Estado Lara. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.